KO de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México, Raúl Hidalgo. Su rival en la esquina roja, vestido de rojo, azul y blanco, is the opponent in the red corner, wearing red, white and blue. He weighed in at an identical 122.5 pounds. Tuvo la báscula a un peso idéntico de 122 libras y media. Y se mantiene invicto en 16 combates a nivel profesional. 12 de sus victorias por la vía del cloroformo. He enters the ring, an undefeated fighter with 16 victories. 12 of those victories coming by way of KO. Representing Sin City, Las Vegas, Nevada, Prince Jessie Magdaleno. You know, it's sixth round. Yes, sir. Yeah, okay. All right, gentlemen, receive your instructions in the dressing room. This fight is now scheduled for 6 rounds. I want to caution you. Any punches below this area are going to be called low. Golpes de bajo, de este punto, ser llamado bajo. With that said, I want you to obey my commands, protect yourselves at all times. Obedezca mis comandos y protegerse a su mismo siempre. Cachumem now, good luck to both of you. Tocamos, buena suerte, ambos. Vamos a los números. 4 años los separa en edad, iguales en el peso de 122 libras y media. La ventaja en la altura para Raúl Hidalgo y también en el alcance. La ventaja es para Hidalgo con 5'7 contra 5'4 y 69 pulgadas contra 66 pulgadas. Pero la rapidez se ve desde el principio en las manos de Jessie Magdaleno, que empieza tirando golpes desde el principio, conectando bien. Zurdo, Magdaleno, vestido de azul, rojo y blanco. Jessie en el cinturón. Y ya tenemos la presencia aquí del hermano mayor de Jessie, a Diego Magdaleno, quien le queremos dar la bienvenida. Mucho gusto, gracias por tenerme. Pues me imagino que siempre que pelea tu hermano, ya sea él o tú, cualquiera de los dos, nerviosos, ¿no? Sí, sí, es hermano mío y pues es familia y pues aquí estamos. ¿Qué quisieras ver hacer a Jessie temprano en esta pelea, Diego? Usando el jab, preparando todos los golpes. Jessie, yo creo que está bien. Está haciendo las cosas bien. Tenemos un equipo con los Díaz Brothers y pues yo creo que va a ser su trabajo ahorita. Y precisamente conectando ahí con las dos manos, un recto de izquierda que aterrizó fuertemente en el rostro de Hidalgo. Otra vez tratando de escaparse ahí Hidalgo, pero recibió un fuerte gancho de izquierda por parte de Magdaleno. ¿Ya has visto o has estudiado a Hidalgo para tu hermano? Sí, sí, en el gimnasio los hemos visto todas las peleas que tenía y Jessie ya lo tiene aquí, conectó con un zurda y pues Jessie ya huele ya huele sangre. Sí, ya está un poco lastimado. Sí. Ha sido esa mano izquierda precisamente que la ha tirado no solo en forma de gancho, pero en recto. Y ha conectado bien, y un gancho de derecha que me parece tiene un poco acumulado. Oh. Hidalgo no está bien. El aliento ahí por parte de su hermano. Otro recto de izquierda por parte de Jessie Magdaleno. Está mal Hidalgo. Ya. Oh. Bien trabajo. Se ve la rapidez, la fuerza de Magdaleno, híjole. Bien enfocado. Y eso es lo que trabajó Jessie para esta pelea. La zurda. Cuando tienes a un peleador así, ¿qué haces para ir por el knockout?
Concéntrate bien, no ir a quererlo noquear, a usar el jab y empezar de nuevo. Y bien se round. Escapa del primer asalto ahí Hidalgo. Muy buen round para Jessie Magdaleno. Vamos a escuchar a su esquina con Joel y Antonio Díaz. Las instrucciones de Joel Díaz, que también tendrá a otro invicto mañana por la noche aquí en este mismo cuadrilátero, a Timothy Bradley contra Juan Manuel Márquez. Y no podemos dejar de preguntarte, Diego, ¿cómo ves tú esa pelea? Pues si Bradley se hace el trabajo que ha sido en el gimnasio, el boxeo, yo creo que él puede ganar esta pelea con Márquez. Pero por la rapidez y sí, el boxeo. Hey, pero si se queda allí, pues es otra historia. Claro. Sí, definitivamente ya vimos lo que puede hacer Márquez. Sí. Si alguien está enfrente, nada más pregúntenle a Pacquiao. Hey. A dormir. Empezamos ya el segundo round de esta pelea pactada a 6. Originalmente iba a ser a 8. Mira, yo digo que, mira, si él gana, ¿qué es lo que tú ves para él en el futuro? ¿Con quién quisieras verlo? Jesse, pues yo creo que ya está listo para un campeonato. Pues de joven entró a los profesionales y ya tiene el estilo, ya tiene todo para pelear una pelea buena de campeonato. Sí, sí. Sí, joven, 21 años de edad, Jessie Magdaleno. Y aquí lo quieren mucho en Las Vegas. Otra vez ahí conectando ahí el gancho de derecha. Falló el segundo, pero ya tiene bien advertido ese golpe, sí. Diego. Se siente bien andar aquí en casa otra vez. Sí, qué bien, qué bien. Lo bonito que me gusta de parte de tu hermano es que usa el jab, es fuerte, sí. se ve que es fuerte. Ajá. Y se ve que también usa las combinaciones, es rápido. Pero lo que quiero ver es si puede. Otra vez viene lastimado. Está haciendo lo correcto. Porque como tú lo dices, lo ha estado esperando y no se ha precipitado para buscar el knockout. Sí, anda bien tranquilo buscando. Y está motivado también porque está en casa, ¿verdad? Sí, oh sí, eso es un factor que me gusta a mí, pelear aquí en la casa. Va a faltar escaso un minuto en este segundo asalto. Precisamente en este momento, mientras lo separa Vic Draculich. Muy calmado, contemplando cada movimiento, cada golpe que tira Jessie Magdaleno. En contra de las cuerdas, Raul Hidalgo. Definitivamente no el mejor lugar para él. Y ya tiene la cara bastante roja. Me parece que está sangrando también de las fosas nasales. Oh, sí. Ha aguantado también los golpes de tu hermano. Sí. Cuando tienes a un boxeador también así que aguanta, que le pegas con todo y no se cae, ¿qué tiene uno que hacer? Pues enfocarte bien en la pelea, no escuchar a toda la gente que quieren el knockout. Tenemos el trabajo aquí enfrente de nosotros, si no bajan. Estamos de vuelta ya aquí con el tercer round de esta pelea entre Jessie Magdaleno y Raul Hidalgo. Los primeros dos asaltos han sido totalmente dominados por Jessie Magdaleno, que está clasificado número 8 en la Organización Mundial de Boxeo, número 13 en la AMB, 33 por el Consejo Mundial de Boxeo en las 122 libras. Y tenemos aquí con nosotros a su hermano Diego Magdaleno, que ha estado analizando
a su hermano esta pelea y también escuchó las indicaciones de Joel Díaz entre los asaltos. ¿Qué fue lo que le dijo Joel Díaz y estás de acuerdo con lo que le dijo? Pues sí le anda diciendo que usando el jab para preparar la zurda que le anda pegando. Y claro, como buena llave para abrir cualquier cosa, para preparar el golpe grande. Escuché que le estaba diciendo que lo pique. Sí. Y vi que también le estabas diciendo a él que le pique con ese jab. Ajá. Contra un derecho, es la zurda que le entra casi todas las veces. Esa no la ven. Rápido abajo el castigo por parte de Jessie Magdaleno. Y no se puede quitar los golpes de encima Raúl Hidalgo. Se ve que también esos golpes abajo le duelen. Sí, y lo amara. Sí se ve que tiene experiencia el Hidalgo, porque adentro ya cuando se acercan lo agarra así. Y 28 peleas, Hidalgo, 19 victorias, 9 derrotas. También tiene poder, 14 knockouts. Ahí un gancho de derecha y está mal Hidalgo. Las piernas parecen de gelatina. Se está sujetando, abrazando a Magdaleno porque no sé si se puede mantener de pie. Un buen golpe y yo creo que esto se acaba. Ahí está, un ganchito. Corto, dice Hidalgo que fue quien lo tropezó. Mientras tanto, Big Rackage le da la cuenta de protección, sangrando de la nariz Hidalgo, y ahora lo va a ir a buscar Magdaleno. Está abajo. No, lastimó abajo. En contra de las cuerdas y está mal Hidalgo. Lo está viendo muy de cerca de Dragovic. Falta poco para que termine este tercer asalto. Y otra vez, otra caída. Ya estuvo. Y dijo que ya no más. Hidalgo no está de acuerdo, pero llega a 17 victorias contra 0 derrotas. Jessie Magdaleno, 13 knockouts en su foja ahora, y es ahí saludado por los hermanos Díaz. Y claro, Jessie Magdaleno nada más vio eso, sí. Y Diego también subió. No, no a felicitar subió, a su saltó. Hermano. Claro, de felicidad, y hizo muy bien la rapidez, la fuerza, excelente trabajo. KO, de nuevo Casas Grandes, Chihuahua, México, Raúl Bule Hidalgo. Su rival en la esquina roja. Vestido de rojo, azul y blanco. His opponent in the red corner, wearing red, white, and blue. He weighed in at an identical 122.5 pounds. Tuvo la báscula a un peso idéntico de 122 libras y media. Y se mantiene invicto en 16 combates a nivel profesional. 12 de sus victorias por la vía del cloroformo. He enters the ring, an undefeated fighter with 16 victories. 12 of those victories coming by way of KO. Representing Sin City, Las Vegas, Nevada, Prince Jesse Magdaleno. You know, it's 6th round. Yes, sir. Yeah, okay. All right, gentlemen, you see your instruction in dressing room. This fight is now scheduled for 6 rounds. I want to caution you. Any punches below this area can be called low. Golpes de bajo, de este punto, ser llamado bajo. With that said, I want you to obey my commands, protect yourselves at all times. Obedezca mis comandos y protegerse a su mismo siempre. Catch them up now. Good luck to both of you. Tóquenlos. Buena suerte, ambos. Suerte. Vamos a los números. 4 años los separan en edad, iguales en el peso de 122 libras y media. La ventaja en la altura para Raúl Hidalgo y también en el alcance. La ventaja es para
Hidalgo con 5. Sí. Si alguien está enfrente, nada más pregúntenle a Pacquiao. A dormir. Empezamos ya el segundo round de esta pelea pactada a 6. Originalmente iba a ser a 8. Mira, yo digo que, mira, si él gana, ¿qué es lo que tú ves para él en el futuro? ¿Con quién quisieras verlo? Con Jesse, pues, yo creo que ya está listo para un campeonato. Pues, de joven, entró a los profesionales y ya tiene el estilo, ya tiene todo para pelear una pelea buena de campeonato. ¿Sí? Sí. Sí, joven, 21 años de edad, Jessie Magdaleno. Y aquí lo quieren mucho en Las Vegas. Otra vez ahí conectando con el gancho de derecha. Falló el segundo, pero ya tiene bien advertido ese golpe, sí. Diego. Se siente bien andar aquí en casa otra vez. Sí, qué bien, qué bien. Lo bonito que me gusta de tu hermano es que usa el jab, es fuerte, sí. se ve que es fuerte. Ajá. Y se ve que también usa las combinaciones, es rápido. Pero lo que quiero ver es si puede. Otra vez lo tiene lastimado. Está haciendo lo correcto. Porque como tú lo dices, lo ha estado esperando. Y no se ha precipitado para buscar el knockout. Sí, anda bien tranquilo buscando. Y está motivado también porque está en casa, ¿verdad? Sí, oh sí, eso es un factor que me gusta a mí, pelear aquí en la casa. Va a faltar escaso un minuto en este segundo asalto. Precisamente en este momento, mientras lo separa Vic Draculich, muy calmado, contemplando cada movimiento, cada golpe que tira Jessie Magdaleno. En contra de las cuerdas, Raul Hidalgo, definitivamente no el mejor lugar para él. Y ya tiene la cara bastante roja, me parece que está sangrando también de las fosas nasales. Oh, sí. Ha aguantado también los golpes de tu hermano. Sí. Cuando tienes a un boxeador también así que aguanta, que le pegas con todo y no se cae, ¿qué tiene uno que hacer? Pues enfocarte bien en la pelea, no escuchar a toda la gente que quieren el knockout. Tenemos el trabajo aquí enfrente de nosotros. Si no bajan. Estamos de vuelta ya aquí con el tercer round de esta pelea entre Jessie Magdaleno y Raul Hidalgo. Los primeros dos asaltos han sido totalmente dominados por Jessie Magdaleno, que está clasificado número 8 en la Organización Mundial de Boxeo, número 13 en la AMB, 33 por el Consejo Mundial de Boxeo en las 122 libras. Y tenemos aquí con nosotros a su hermano Diego Magdaleno, que ha estado analizando a su hermano esta pelea y también escuchó las indicaciones de Joel Díaz entre los asaltos. ¿Qué fue lo que le dijo Joel Díaz y estás de acuerdo con lo que le dijo? Pues sí le anda diciendo que usando el jab para preparar la zurda que le anda pegando. Y claro, como buena llave para abrir cualquier cosa, para preparar el golpe grande. 7 contra 5, 4 y 69 pulgadas contra 66 pulgadas. Pero la rapidez se ve desde el principio en las manos de Jessie Magdaleno, que empieza tirando golpes desde el principio, conectando bien. Zurdo Magdaleno, vestido de azul, rojo y blanco. Jessie en el cinturón. Y ya tenemos la presencia aquí del hermano mayor de Jessie, a Diego Magdaleno, quien le queremos dar la bienvenida. Mucho gusto, gracias por tenerme.
Pues me imagino que siempre que pelea tu hermano, ya sea él o tú, cualquiera de los dos, nerviosos, ¿no? Sí, sí, es hermano mío y pues es familia y pues aquí estamos. ¿Qué quisieras ver hacer a Jesse temprano en esta pelea, Diego? Usando el jab, preparando todos los golpes. Jesse, yo creo que está bien, está haciendo las cosas bien. Tenemos un equipo con los Diaz Brothers y pues yo creo que va a hacer su trabajo ahorita. Y precisamente conectando ahí con las dos manos un recto de izquierda que aterrizó fuertemente en el rostro de Hidalgo. Otra vez tratando de escaparse ahí Hidalgo, pero recibió un fuerte gancho de izquierda por parte de Magdaleno. ¿Ya has visto o has estudiado a Hidalgo para tu hermano? Sí, sí, en el gimnasio los hemos visto todas las peleas que tenía y Jesse ya lo tiene aquí. Conectó con un zurda y pues Jesse ya huele ya huele sangre. Sí, ya está un poco lastimado. Sí. Ha sido esa mano izquierda precisamente que la ha tirado no solo en forma de gancho, pero en recto. Y ha conectado bien. Y un gancho de derecha que me parece tiene un poco acumulado. A Hidalgo. No está bien. El aliento ahí por parte de su hermano. Otro recto de izquierda por parte de Jesse Magdaleno. Está mal Hidalgo. Ya. Bien trabajo. Se ve la rapidez, la fuerza de Magdaleno. Híjole. Bien enfocado. Y eso es lo que trabajó Jesse para esta pelea. La zurda. Cuando tienes a un peleador así, ¿qué haces para ir por el knockout? Concéntrate bien. No ir a quererlo noquear, a usar el jab y empezar de nuevo. Y bien se round. Escapa del primer asalto ahí. Hidalgo. Muy buen round para Jesse Magdaleno. Vamos a escuchar a su esquina con Joel y Antonio Díaz. Las instrucciones de Joel Díaz, que también tendrá a otro invicto mañana por la noche aquí en este mismo cuadrilátero, a Timothy Bradley contra Juan Manuel Márquez. Y no podemos dejar de preguntarte, Diego, ¿cómo ves tú esa pelea? Pues si Bradley se hace el trabajo que ha sido en el gimnasio, el boxeo, yo creo que él puede ganar esta pelea con Márquez. Pero por la rapidez y sí, el boxeo. Pero si se queda allí, pues es otra historia. Claro. Sí, definitivamente ya vimos lo que puede hacer Márquez.